Es para mí un honor y un privilegio estar hoy con ustedes planteando un asunto médico de extraordinaria relevancia como es los avances que se han producido en el crecimiento humano y a los cuales modestamente hemos tratado de contribuir. Mi conferencia se dividirá en dos partes fundamentales. La primera de ellas irá destinada al conocimiento y a la aportación de la usología y los nuevos genes. Y en ella, ciertamente, quería hacer hincapié en el hecho de que el crecimiento, es bien sabido, es un fenómeno biológico, matemático, bioquímico y hasta biofísico, con unas características extraordinariamente peculiares, no solamente en el momento prenatal, en donde pueden ver ustedes que en torno a las 20 semanas de gestación el feto adquiere la capacidad máxima de crecimiento, creciendo a un ritmo extraordinariamente importante, como son unos 10 centímetros por mes. Ese crecimiento ulteriormente es degenerativo,